Juan tú, la cara que tenemos para hoy. Los haitianos abrieron por un lado, por el otro cerraron. ¿Cómo fue la vaina? Los haitianos tienen que ponerse de acuerdo. Lo que el presidente Abinader ha dicho, para mí no es sorpresa. ¿Por qué? Porque un servidor había venido diciendo esto, vengo diciendo esto desde hace mucho acá en este espacio. Que lo que pasa en Haití, hay personas las cuales se benefician de ellos. Cerraron completamente y dejaron entrar varios camiones con productos específicamente. Así también ellos están diciendo, el presidente Abinader lo que quiso dejar dicho fue, claro, muy claro, ayer en la Constitución, que nosotros tenemos nuestra Constitución y nuestras leyes, y que somos un país libre y soberano de cualquier potencia extranjera, que aquí hacemos lo que se debe hacer para preservar la soberanía nacional. Es simple. Si ustedes quieren morir de hambre, que se lo lleve el diablo a ustedes, a nosotros no nos fuña con eso. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Por eso digo, repito, vuelvo y digo, mientras tanto, ustedes viven hablando mierda de nosotros en la ONU, en la OEA, ¿a qué presupuesto de salud que nosotros necesitamos, los dominicanos, que tenemos un brote en estos momentos? El 14% se lleva la parturienta. ¡Bacha Producción! ¿Cómo está contento? No sé qué fue lo que le pasó ayer. Saludo a todos los redentes que están en sintonía ahí por Delta TV, Canal 50. Canal 52 y la mega plataforma Candelas Puras. Y por la 97.fm, Yive, y por Meca TV y el Masacre TV. Ya respondió Meca, dirá que le responda. Meca está malo. Meca lo ha golpeado Nueva York. Ven para acá, bebé y ron. Ven para acá, bebé y ron. De esa guagua está total guiando. ¡Caliente! Aguarda, bueno, ya el ambiente hoy. ¿Cuánto va? Y se está esperando de que de la San Martín, de que sale. Y de la San Martín, que vaya, que está firmado eso. Allá en la San Martín, donde ustedes van a beber un café, que ya no lo invitan. Está caliente el asunto. Pero de qué. Aquí entre nosotros, aquí calladito. Aquí que no sepa nada, porque la gente no está. Para que entremos al tema central. De que ya estaba hecho el asunto el viernes. El decreto de Don Blas San Martín. ¿Ya sabe quién es? ¿Ya sabe quién es? Sí. ¿Cuántos se llevan el fin de semana? Se llevan 9. ¿9? Déjalo ahí. En el fin de semana lleva 9 el director Ten. ¡Atención! Para que entremos al tema, atención a los muchachitos, que en breve lo voy a decir. ¡Sigan! ¡Sigan atracando, delinquiendo! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan! Que ya dieron la orden otra vez. ¿Usted sabe cuánto llevaba? ¡Canta Blanca! ¿Usted sabe cuánto llevaba el morenito ese que acribía? ¿Cómo que lo dicen? Llevaba más de 10. ¿Cómo que le dicen a ese último? El chulo. El chulo. Chulo. Júame tú, la cara que tenemos para hoy. Los haitianos abrieron por un lado, por el otro cerraron. ¿Cómo fue la vaina? Los haitianos tienen que ponerse de acuerdo. Porque México, no me han dado café todavía. Atención, Moisés. Hay desacuerdos entre los habitantes de los pueblos fronterizos, aquellos pueblos que hacen frontera con nuestro país, ya que en algunos, poco o mucho, hay un, podemos decir, un trasiego, hay un paso de haitianos que vienen a República Dominicana en busca de abastecerse de productos. Por otro lado, en Dajabón mantienen su negativa a la reapertura de su frontera. Y solamente han permitido abrir la frontera en una ocasión para que camiones, los cuales estaban varados acá en el país con productos y mercancía, pudieran ser trasladados hacia Haití. Pero me causa mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos
eran los que ellos no quieren que sean comprados acá y que sean llevados allá, como lo, principalmente los productos agrícolas y especialmente los famosos huevos, los cuales supuestamente tienen quebrado a muchos comerciantes acá. Pero el presidente Abinader, en la reunión realizada en el día de ayer en Palacio Nacional, la semanal, un encuentro que se hace con la prensa, al ser abordado por los periodistas, por un periodista, con relación al problema haitiano, Abinader dijo que en Haití hay mucha gente que quiere que siga el desorden porque gana con esa situación. Hay grupos que le gusta eso y se benefician de ese desorden, dijo el presidente en la semanal con la prensa. Todos sabemos que la República Dominicana se mantiene en un conflicto con la vecina nación desde hace al menos 2 meses, desatado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre. Ninguno de los dos países hasta el momento ha cedido en torno a esta problemática, y el gobierno dominicano de una u otra manera ha flexibilizado las medidas que han tomado, permitiendo abrir la frontera para que se realice el mercado binacional los días los cuales están establecidos y se han fijado para eso. El mandatario también dijo en esta reunión que en una ocasión el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le habló con relación a ese tema, y que Clinton le dijo una vez que en Haití hay gente que quieren ganar un poco de 100 y no más de 1000. Hay grupos que lo que les gusta eso y se benefician de ese desorden. Creo que por ahí anda la cosa, dijo el presidente Abinader. También con relación a lo expresado por el ex cónsul dominicano Edwin Parinson, quien había planteado que sectores haitianos temen que con la fuerza de Kenia, cuando lleguen al país, pase lo mismo que pasó con los agentes nepalíes, que presuntamente provocaron el brote de cólera en la nación hace alrededor de una década y que lleven el ébola nuevamente a esa nación. Sobre ese punto del ébola, Abinader respondió que creía que lo más prudente era preguntarle a ellos mismos, a los habitantes haitianos. Algo que también resaltar, que una condición que ponen los haitianos para reabrir su frontera nuevamente es que los registros biométricos desaparezcan. Eso es en Dajabón específicamente, porque en Elías Piña pude ver una reunión que se dio ahí mismo, en la misma zona de la frontera, en el día de ayer, en donde los haitianos pedían que no se eliminara, sino que se moviera después de la zona del comercio, para que aquellos comerciantes que quisieran penetrar a la ciudad sean a los que se le tomen esos datos biométricos, porque había una fila de más de 3.000 haitianos y que iba a ser imposible que en ese día le pudieran tomar las huellas a esos más de 3.000 haitianos que estaban ahí, que querían penetrar y participar del mercado binacional. Ahí tenemos imágenes de la frontera. ¿Será de Elías Piña? Es allá en Elías Piña, en donde es una de las fronteras, los puntos fronterizos. Desde el principio ha habido más flexibilización de parte de los haitianos que viven en esta zona. Lo que el presidente Abinader ha dicho, para mí no es sorpresa. ¿Por qué? Porque un servidor había venido diciendo esto, vengo diciendo esto desde hace mucho acá en este espacio. Que lo que pasa en Haití, hay personas las cuales se benefician de ellos. Que les gusta políticos y empresarios, que son los culpables.
de la profunda crisis en que Haití vive y que ha sido sometida durante muchos años. Mientras tanto, aquellos promotores de eso cada día son más ricos, ven crecer más su fortuna, mientras el pueblo haitiano pues se hunde cada día más en la miseria. Nosotros desde acá hemos abogado porque se resuelva el problema haitiano, que se le busque una salida. No importa cómo, no importa, ya sea con la intervención, pero hay que buscar una manera, porque resolviendo la crisis, resolviendo los problemas que tienen los haitianos, pues nosotros como país, de seguro, señores, que nuestra carga será más ligera. Dios, lo que sucede en Haití es un asunto civil y político civil. Me explico. ¿Por qué Aguilera Peña? Sí. ¿Y por qué en Dajabón? No. Todos sabemos que el conflicto real está del lado de Dajabón. Cierto, cierto. El asunto del canal, toda esa vaina. Pero ¿qué pasa? El gobernador de Juana Méndez, que es esta zona, es quien tiene la negatividad de apertura a la frontera por este lado. Mientras que el gobernador de Elías Piña ha querido unirse en, para dar un espaldarazo. Pero dice que mientras tanto, su pueblo, su lado, está sufriendo de hambre. Porque no está entrando nada, mientras que ellos por allá están haciendo y deshaciendo. Porque guilladamente entran productos por la izquierda. Mientras que Elías Piña estaba de tonto pendejo y no estaban entrando nada. Sencillamente se dieron cuenta y este lunes flexibilizaron completamente y dejaron entrar varios camiones con productos específicamente. Así también ellos están diciendo, el presidente Abinader lo que quiso dejar dicho fue claro, muy claro, ayer en la Constitución, que nosotros tenemos nuestra Constitución y nuestras leyes, y que somos un país libre y soberano de cualquier potencia extranjera, que aquí hacemos lo que se debe hacer para preservar la soberanía nacional. Es simple. Si ustedes quieren morir de hambre, que se lo lleve el diablo a ustedes, a nosotros no nos fuña con eso. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Por eso digo, repito, vuelvo y digo, mientras tanto, ustedes viven hablando mierda de nosotros en la ONU, en la OEA. ¿A qué presupuesto de salud que nosotros necesitamos, los dominicanos, que tenemos un brote en estos momentos? El 14% se lleva la parturía italiana. Vayan a ver, ven ahí que está cerrada la frontera. Vayan a ver cómo está la maternidad doña René Clara de Guzmán. Pero vayan a ver por dónde diablo pasaron esas mujeres. No, pero que vayan a la maternidad de Dajabón allá, que allá mismo en Dajabón, para que vean cómo está la situación con las parturientas. En el hospital de Dajabón. También, en el hospital de Dajabón. Entonces, usted me está diciendo que nosotros somos los malos. Cuando ustedes viven pegados de la teta de nosotros, como ustedes viven como la sanguijuela, chupándonos la sangre a los dominicanos. Y a mí, a ver, usted está muy flojo. Usted está muy flojo, como dice Pachá. ¡Vamos a apretar! ¿Cómo? ¡Vamos a apretar! ¡Ey! ¡Vamos a apretar! ¡Cuidado! ¡Vamos a hacernos los locos y vamos a apretar! Ellos tienen, ahí estoy viendo un video ahora, ellos tienen un conflicto ahora, cruzando a tierra dominicana, y están quemando goma y de todo, míralo ahí. ¿Cruzando goma en el territorio? ¿Quemando goma en territorio dominicano? Porque tú sabes que ya dieron la orden de que vengan los guardias de los países, eso que no apoyan. Sí, sí, sí. Y llegaban una parte hoy, ellos empezaron a provocar, a quemar goma, para buscar un conflicto. Pero quemando goma de este lado, en nuestro territorio. Del lado de nosotros. ¿Y dónde? ¿Y los militares? No, porque los militares de aquí. Y los militares nuestros, ¿en qué será están? Del lado de ellos. Será del lado de ellos. Sí, pero los militares de aquí están dando demasiada chanza. Aquí hay que hacer, como hizo el presidente suyo, Joaquín Balaguer, aquí hay que resolver eso con mano dura. Mire con lo que salta Juan Bolívar Díaz. ¿De eso vamos a hablar ahora? Mire con lo que salta ese charlatán. De verdad ya está destituido. Pero hace rato, porque ¿qué le importa a España el conflicto que nosotros tenemos con España? A España, ¿qué le importa ese conflicto con Haití? Usted es canciller. No, usted embajador. Usted es embajador dominicano.
Usted se tiene que saber que usted es embajador dominicano, usted se debe a un lineamiento del presidente. Usted tiene que estar en el lineamiento del presidente de los dominicanos. Pero este hombre. Ahora, es un pro-haitiano. Es pro-haitiano, pues que es de la banda de Uchi. De Salazar, de ese grupo. ¿Y cómo la banda? ¿Cómo así? La banda de pro-haitiano, Marino Zapetti, Uchi, Bolívar Díaz. Salazar, la viejita Salazar, sí. La otra viejita, la completo, Consuelo. Consuelo. Consuelo de ese grupo. De Espradel. Sí, ella de ese grupo. Del mismo grupo. Que son proetianos, pero no lo trapa a su casa. Pero ya nadie le hace caso. No lo trapa a su casa. Vaya buscando a 30 y no para su casa. Usted, Bolívar, vaya a Haití, busca esos dos o tres, llévese lo mismo para allá, para allá, para usted vive, pero no mantenerlo con los cuatro de nosotros. Déjeme. Bueno, no entiendo por qué de un lado sí, de un lado no. Evidentemente, como dice Fernando, eso es un problema político, civil, de las autoridades. El presidente tiene razón en lo que dice, en el sentido de que... ¡Ay, qué bueno! Tiene razón. De que, no, de verdad, en el sentido de que hay grupos, tanto del lado dominicano como del lado haitiano, que se benefician de este tipo de situaciones, de crisis. Ellos la provocan, la promueven. En ese sentido tienes razón. Nosotros como República Dominicana, yo entiendo que ellos son parte importante en el comercio dominicano porque representan 1.400 millones de dólares al año, que no es una cifra pequeña, pero que yo entiendo que la República Dominicana no tiene que mendigarle nada a Haití. Debemos de seguir trabajando para ir desmontando esa dependencia y buscar otro mercado, como hablábamos anteriormente, días atrás. Pero me preocupa, de parte de este gobierno y del presidente, que tiene, ¿verdad?, esas declaraciones que son aceptadas, pero que en la práctica tú no entiendes por qué no destituye un embajador como Juan Bolívar Díaz, un pro-haitiano, que va en contra de las declaraciones y de los pronunciamientos que hace el mismo presidente. Yo no entiendo por qué el presidente es tan flojo en ese sentido. Yo lo hubiese destituido él mismo, porque está contrario a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy, al mensaje como presidente que yo estoy dando. También vemos un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores, que es pro-haitiano también. Como que da señales confusas a este gobierno en ese sentido. Por un lado, el presidente sale dando declaraciones que parecen, y creo que son en defensa de los intereses dominicanos, de la soberanía. Pero por otro lado, funcionarios bajo su mando en su gobierno con otras directrices. Y no entiendo esa parte. Ahí hay una confusión que el presidente o es una cosa o es otra. Él debe decidir. Y ya que él destituyó a alguno ahí por cuestiones de escándalo, de corrupción y demás, yo creo que él debió aprovechar ahí mismo y destituir a Juan Bolívar Díaz y destituir a Álvarez inmediatamente. ¿Usted está de acuerdo conmigo de que se lleven tres de gobierno? Hay que llevarse a Isa. ¿Quién es ese? Sí, otro. El caco pelado. Sí, es Isa. No sé quién es. Entonces, el hijo de Isa Conde. Sí, no sé quién es ese. Pavel Isa. Pavel Isa. Ministro de Planificación y Economía. El económico, sí. Sí, sí, que vive defendiendo. Llevarse canciller y llevarse a Bolívar. El que dirigió el censo. A los tres. Hay que llevarse a los tres. Presidente, si hace eso, un favor a su gobierno. Ese fue el que dirigió el censo. Si hace eso, nada, presidente, dice a mí. Ese fue el que. Sí, haría un favor al país y al pueblo dominicano. Escuche. No, que le hace un favor al país y al pueblo dominicano. Escuche lo que dice. Amén aquí. Si usted hace eso, ganó de calle, no, ya no, lo no, sabe. No he dicho que ganó. Esos tres hay que votarlo de gobierno. Votar como perro, como lo que ellos son. Votar como perro, como votar sí, en sí, mayo de la Águilas. Estoy de acuerdo sí, con eso. Y nosotros somos cronistas. Es lo mismo que hizo el presidente de las Águilas. Y nosotros somos cronistas. De pantalones y vota esos tres que dice Pachá. Y de paso, llévese a dos o tres más que no están haciendo nada. Escuchen esto. Dicen que supuestamente la población y autoridades haitianas están indignadas por la actitud arrogante de Luis Abinader, según un periódico haitiano. Sí, el periódico haitiano es. La novelista. La novelista.
le novelé. Porque después de haber cerrado la frontera, Abinader anunció que iba a ser abierta, pero únicamente para un corredor comercial o económico, como lo han tildado algunos. Y por eso dicen los haitianos que Abinader está teniendo una actitud arrogante, porque la frontera está abiertamente cerrada, y que también es la mayor sorpresa para los dominicanos, según ellos. Mientras tanto, ellos lo que tienen que hacer es dejar de ser ellos los arrogantes. ¿Tú sabes cómo yo me interpreté eso que ellos hicieron? De que abrieron un ratito y que para que pasaran unos camiones. ¿Tú sabes cuando usted se deja y usted para la puerta? A ti para que dice, trae, voy a buscar lo que te queda. Así fue que hicieron. Mientras tanto, señores, ellos se siguen uniendo. Porque esto ha unificado el pueblo haitiano, señores. Y en donaciones. En donaciones al pueblo haitiano han entrado 21.308.605.90 gul. Así que le llaman el peso de gul. Eso asciende a 40.277.75 dólares estadounidenses. No, pues no han hecho nada. Eso no se entró en la calzada. Aquí, pero estamos hablando. 40.277.75 dólares. Como dice el abuelo mío, métele hilo al bollo, coge una calculadora y ve cuántos pesos dominicanos, cuántos millones de pesos dominicanos son esos. No es tanto. No llega a millones. Sí, a millones sí. Ellos compran unos cuantos blogs y unos cuantos quintales. Y unos cuantos quintales. La frontera de Jabón que yo lo compro.